God damn it, Booby. Así que encontraste la armadura de tu padre. ¿Cuál armadura? Yo solo encontré esta pluma y un pergamino. Esa pluma metálica que tienes en tu mano es la armadura de tu padre. Encontré al hijo de Arel, Caín. Finalmente ha llegado el momento. Es tiempo de que la venganza del príncipe se cumpla. Y este maldito tormento que ha acosado mi alma por miles de años se termine como él lo prometió. Thank you.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Arturo Anaya. Ya listo para el estreno de Ángel Caído, finalmente. Esta semana fue eterna. Bueno, ha sido eterna. Como que pasan más lentas las horas, ¿no? Pero bueno, ya es miércoles por la noche. Ya mañana es jueves 22 y viernes. Vámonos al cine a ver el Ángel Caído. Y bueno, pues estaba mostrando aquí una playera. Esta es una playera. Preguntan mucho por las playeras y bueno, hoy voy a regalar un par de playeras, unas cuantas playeras para dama y caballero. Esta que tengo aquí es de mujer. Tiene los hombros descubiertos. Y por acá tengo unas. Estas playeras las sacamos con motivo del lanzamiento del cómic en 2008, me parece. Aquí sale el personaje de Metatron. Y en la parte de atrás tienen alas. Fueron unas playeras muy básicas que hicimos con motivo del lanzamiento del cómic. Y bueno, más adelante haremos una dinámica para regalar estas playeras. Y bueno, les quería contar que finalmente me dieron la clasificación de la película. Me llegó el día de ayer a mi correo. Mandamos la copia RTC. Para los que no sepan cómo es, pues mandas tu película a RTC y la revisan. Ellos deciden qué clasificación será la peli. Entonces, bueno, ya llegó la clasificación de la película y nos dieron una clasificación B12, lo cual es bueno. Yo esperaba una B, sinceramente. Pudo haber sido una A, pero tiene dos, tres escenas un poco fuertes, como la de Caín y Abel, como la de la del infierno mismo. Muchos niños se asustan. Gracias. Entonces, le bajamos un poquito a la música. Si me pueden regalar agua, aquí en el estudio tenemos agua. Ah, gracias. Pásamela. Gracias. Y bueno, como les decía, tenemos una clasificación B12. Hay algunas escenas fuertes en algunas presentaciones que ha tenido la película en festivales, etc. Los niños lloran cuando ven a Luzbel. Esa es la verdad. Se salen algunos niños chiquitos, digamos como de 6 años para abajo. A partir de los 6, 7 años... Hemos notado que los niños disfrutan bastante la película, les gusta. Y bueno, nos dio una clasificación B12, lo cual permite que pues pueda entrar toda la familia prácticamente, ¿no? La película pues, no tiene palabras antisonantes ni nada por el estilo. Ok. Pues bueno, dice, ya queremos la película en Monterrey. Bueno, está este tema de las preguntas de muchos de ustedes de cuándo llegamos a Guadalajara, cuándo llegamos a Monterrey, cuándo llegamos a Puebla o a todos los estados, a Chihuahua incluso. Nos han estado preguntando de diferentes ciudades de la República. Y bueno, el circuito inicial, les quiero recordar que nosotros salimos con 120 copias. Para que se den una idea, el planeta de la rebelión de los changos o como se llame, tuvo 1200 copias más o menos. O sea, nosotros tenemos el 10% de las copias que tiene una película grande. Don Gato tuvo más de 900 copias. Entonces, pues, llenan cuatro salas en cada complejo. En fin, nosotros tenemos que estirar nuestras copias para que puedan llegar a la más cantidad de gente de cines posibles. Y el circuito empieza siempre por lo que es... El circuito empieza siempre por lo que es el Distrito Federal y la zona conurbada, y bueno, de ahí se va moviendo al resto de la República. Entonces, bueno, este tema es bastante interesante. Si abrimos muy bien en la capital, acá en la Ciudad de México, si la película abre muy bien, llena salas, se mantiene ocupado, pues, los cines inmediatamente solicitan más copias para el resto de la República, ¿no? Recordemos que aquí todo lo hacen a tanteaditas, ¿no? Entonces van viendo si funciona, si les deja dinero, y si sí les deja, entonces ya piden más, ya te van dando más apertura, pero antes como que tienes que demostrar que realmente les vas a generar algo, ¿no? Entonces, bueno, pregunta aquí María Jesús Echeverría y a otros países. Estoy negociando actualmente con Estados Unidos, con Norteamérica, el territorio americano. Estamos en pláticas con una distribuidora de allá, y bueno, estamos tratando de estrenar la película en diciembre por allá o a principios del próximo año. Y también estamos viendo la posibilidad de hacer el tour sudamericano para llegar a todos nuestros hermanos latinos.
y posteriormente Europa. Entonces, bueno, de entrada te puedo decir que sí vamos a llegar a otros países. ¿Cuándo? No lo sé, pero bueno. Dice Alma, no importa, me voy al fin del mundo con tal de verla. Ok, el planeta de las simios, la verdad está muy buena. Sí, está muy buena, está muy bien hecha. No la he visto, pero lo poco que he visto sí está muy, muy bien hecho, ¿no? Ok, acá tengo las pre más preguntas. Allá. Tengo un delay con las preguntas de ustedes, pero bueno, seguimos. En fin, también el día de hoy les quería platicar de cifras. Ya estamos prácticamente a 48 horas. Condenemos a Don Gato a Balcos, dice Edwin Alexis. Bueno, estamos prácticamente a 2 días del estreno de Ángel Caído y yo quería pues compartir con ustedes un poco del esfuerzo que se hizo para lograr esta película. De repente para la gente que ve una película no está consciente de todo el trabajo y todo el equipo que está detrás para que se logre cualquier producción, no nada más Ángel Caído, sino cualquier producción. Y bueno, les quería platicar un poquito de lo que se tuvo que hacer desde la preproducción, ¿no? En la etapa de preproducción que inicia en el año 2005 formalmente con la fabricación de las primeras armas y armaduras de Ángel Caído. Y quiero decirles que para llegar a las armas y a las armaduras que queríamos, que yo quería, hubo muchos desperdicios, hubo muchos experimentos, probamos todo tipo de materiales. Ahora sí que pagamos la cuota, la novatada, ¿no? De la ópera prima, de estar, a pesar de que la gente sabía trabajar estos materiales, el darle una utilidad ya en el cine, que una armadura tenga los movimientos para que el actor pueda pelear, pueda hacer diferentes cosas, ya es muy diferente, ¿no? La práctica es muy diferente. Ok, ¿cómo te sentiste en la primera? Ok, están llegando ya las preguntas. Bueno, concluyo este tema. Entonces, bueno, se hicieron alrededor de 800 armaduras, de las cuales les puedo decir que tiramos como 300 o 400 a la basura porque no funcionaban, no daban el look que queríamos. Yo creo que espadas, lanzas, etcétera, hicimos miles literalmente, flechas para arcos. Luego hay muchas cosas que construyes y no terminas utilizando y te da mucho coraje. Y luego, bueno, vestuario, hablando de vestuario, se hicieron pruebas y pruebas al inicio de teñidos y de colores. Hicimos y terminaron, el departamento de vestuario de Tricia Merlina terminó haciendo 1.200 vestuarios aproximadamente, 1.200 prendas para los extras, para los actores. Los protagonistas, los principales, tenían que tener varios cambios o varios tipos, la misma ropa, pero clonada, por decirlo de alguna forma, para que si la manchaban o se rompía o algo, siempre se verá bien en continuidad. Y bueno, estamos con las preguntas. Dice Jesús Omar Cabral. Hola Arturo, una pregunta. ¿Cómo te sentiste en la premier y qué tal te sentiste al saber que se abrió otra sala?